tal, queridos amigos? Muy buen día para todos ustedes. Buen fin de semana. Hoy compartimos Campo Directo 60 minutos con toda la información del sector agropecuario desde el norte de la provincia de Córdoba. Estamos en el ingreso a la localidad de Quilino. Hemos venido hasta aquí, invitados por la familia Orodá, hasta el establecimiento El Porvenir, porque se está desarrollando en la provincia de Córdoba el 8º Congreso Latinoamericano de Brangus. Hoy un recorrido por este establecimiento, un lujo de la genética, del manejo de la raza Brangus en el norte de la provincia de Córdoba. En los sucesivos programas estaremos detallando e informando todo lo sucedido en el campo de Orodá en Quilino. Si les parece, comenzamos nuestro programa presentando los principales titulares que desarrollaremos en el mismo y a nuestros auspiciantes. El Colegio Médico Veterinario entregó matrículas a flamantes profesionales. Nueva jornada de actualización en medicina veterinaria en la ciudad de Morteros. Aumenta el inmobiliario rural. Nuevamente crece la tensión entre las entidades rurales y el gobierno provincial. El análisis y nuestra opinión sobre el tema. Fuerte apoyo de la industria al 17º curso de Agricultura de Precisión 2018. En San Francisco Expone, la firma Acron presentó nuevos productos para el campo. Se realizó la 5ª Convención del Maíz. Todos los sectores involucrados siguen apostando a este importante cultivo para nuestra provincia. De la mano de Oscar Pemán Semillas, el garbanzo cordobés presente en la Cial de París. Mercados, producción y perspectivas para esta legumbre. La selección de toros Hereford de la Católica brilló en el remate especial de Santa Julia. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Auspician este programa INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la provincia de Córdoba y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. Muy bien, y luego de la presentación de los títulos y nuestros auspiciantes, comenzamos a desarrollar Campo Directo, nuestro programa de 60 minutos, hoy sábado desde el noroeste de la provincia de Córdoba, en el ingreso a la localidad de Quilino. Nos vamos por unos instantes al Colegio de Médico Veterinario de la provincia de Córdoba, porque esta semana se entregaron matrículas a flamantes profesionales. Estuvimos compartiendo este emotivo acto. Bueno, recién, gracias a Dios, fuiste partícipe y pudiste presenciar lo que es una jornada de matriculación. La verdad que a nosotros nos enorgullece y nos encanta. Es una jornada que empieza a las 8 de la mañana, en donde a los nuevos matriculados se les da charlas desde la parte del asesoramiento legal, desde el asesoramiento contable, desde el asesoramiento de lo previsional, en donde viene gente del Tribunal de Disciplina a dar charla también para explicarles cuál es el rol del Código de Ética y de los distintos estamentos que tiene el colegio. Y por último, el Consejo Directivo, somos los que venimos a tomarles el juramento hipocrático a cada uno de ellos y le damos obviamente la matrícula. Así que es una jornada, como te digo, que empieza a las 8 de la mañana y termina, son unas 6 horas, que la verdad que uno esperaría que ya estén los chicos con ganas de irse, pero no, uno los ve y están con todas las luces todavía prendidas y con ganas de salir. ¿Qué significa la matriculación para un profesional? Básicamente es empezar hoy mismo con el ejercicio legal de la profesión, por el solo hecho que hasta hoy, digamos, eran colegas nuestros, recibidos, médico veterinario, pero no matriculados. A partir de hoy son médicos veterinarios, matriculados, con el ejercicio obviamente en toda la provincia de Córdoba, depende de dónde se vayan a radicar, vos habrás visto que había de varios lugares de la provincia, y a partir de ahora, casualmente recién mirábamos a propósito de cuál era la última matrícula y es la 4.395, así que
podemos decir que somos una familia de 4.395 matriculados a hoy en la provincia de Córdoba. La matrícula es algo fundamental, que se necesita ser matriculado, pero que tampoco los inhabilita a ellos o lo pone en inferioridad de condiciones ante otro matriculado de mucho tiempo anterior. O sea, nosotros siempre defendemos eso, que el derecho de piso no se paga. Yo sostengo que estos chicos ya el derecho de piso lo pagaron cuando terminaron el secundario y sufrieron el desarraigo de su familia, sufrieron el desarraigo de su casa, de sus amigos, y se fueron 7, 8, 9 años a otra ciudad, hicieron nuevos amigos con muchísimas obligaciones. Entonces el derecho de piso ya está pago. Entonces, por lo menos con mi persona y con este consejo directivo, ese tema del derecho de piso no existe. Y aprovechando esta actividad en el Colegio Médico Veterinario de la provincia de Córdoba, le consultábamos al doctor Gastón Chipola sobre las próximas actividades de esta institución. La jornada de actualización en medicina veterinaria en Morteros para la semana que viene. Esto nos decía. Bueno, la jornada que vamos a realizar en Morteros es una jornada de las que venimos haciendo durante todo el año, que le llamamos jornadas itinerantes, que vamos visitando diferentes puntos de la provincia. En esta ocasión toca Morteros. Bueno, la jornada va a comprender un doble propósito, porque va a ser hacia grandes animales y pequeños animales referida. Lo que comprende pequeños animales, la charla va a ser llevada a cabo por el doctor Matías Barbieris, que va a hablar sobre neurología, síndrome convulsivo, y la parte de grandes animales va a estar dada por dos colegas, Odeón y Bellido, que van a hablar de la diarrea viral bovina y una vacuna nueva que ha salido del laboratorio Betanco para prevenirla. Y es una jornada que está apuntada a los colegas médicos veterinarios. Obviamente que se va a entregar una certificación y posterior a las charlas se va a realizar una cena de camaradería. Bueno, la fecha es el 22 del 11, ahora de noviembre. Es en la sociedad rural de Morteros, de la localidad, que está ahí sobre la ruta, y las inscripciones son al Colegio Médico Veterinario. Y pueden ingresar todos los datos para realizar la inscripción, están colgados en la página del Colegio Médico Veterinario, en la fanpage, ¿sí?, en el Facebook. En los últimos días se ha tensado la relación entre los responsables de las entidades rurales y el gobierno de la provincia de Córdoba con respecto al aumento del impuesto al inmobiliario rural. Para tener en detalles el análisis y cómo afectará a la producción agropecuaria en la provincia de Córdoba, la palabra del periodista agropecuario Alejandro Royán. Presenta Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Finalmente, y una semana de que la Cámara de Legisladores de la provincia de Córdoba analice en primera lectura el presupuesto 2019, el gobierno de Córdoba dio a conocer cuál será la pauta presupuestaria y tributaria que afrontará el agro en el próximo año 2019. Básicamente, el criterio adoptado fue segmentar la cantidad de productores en tres grandes grupos. El primero, el de los grandes productores, va a sufrir un aumento del 56% en los cedulones. El segundo, de un 51%, y el tercero, donde están comprendidos los productores más pequeños, un 38%. ¿Cuál fue la reacción de las entidades agropecuarias ante este aumento? Fue rechazarlo. Es más, a través de un comunicado le han solicitado a los legisladores que revean esta medida y que, en primera instancia, cuando hagan la primera lectura del presupuesto, introduzcan revisiones a esta pauta presupuestaria para el 2019. Mientras tanto, los mayores productores, aquellos que están contemplados en los establecimientos con mayor cantidad de hectáreas, van a afrontar además un impuesto adicional que está evaluado en alrededor de 9.000 pesos adicionales
por cada establecimiento que tengan los productores. Es decir, que por solo este apartado la provincia va a recaudar 68 millones de pesos más. Habrá que ver cuál es la jugada que está prevista en las sesiones de la legislatura para los próximos días y ver cuál puede ser el plafón que encuentran las entidades agropecuarias cuando el 27 de noviembre vayan a la audiencia pública y defiendan la posición del sector agropecuario. La tierra era plana hasta que alguien dijo lo contrario. Luego llegaron otros avances que cambiaron nuestra mirada y mejoraron nuestras vidas. En Intacta, creemos que trabajar en el campo es evolucionar para producir más y ser sustentables. Por eso venimos a romper un paradigma, porque Intacta no es solo la tranquilidad de estar protegido por su efectivo control de plagas y amplio control de malezas. Intacta es mayor rendimiento. Sumate a los más de 10.000 productores intactos. Intacta RR2 Pro. Desafía los límites en soja. A continuación, presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas en la última jornada. El siguiente segmento es presentado por... En agronegocios e inversiones, marcamos el camino. BLD, valores que crecen. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 8.800 pesos. Mayo 2019, 244 dólares. Maíz, 4.700 pesos. Marzo 2019, 140 dólares. Trigo, 6.350 pesos. Enero 2019, 166 dólares. Sorgo, 3.700 pesos. Girasol, 9.600 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Mira, la verdad, un remate un poquito más trancado, un poquito más difícil la venta de hoy. Hoy con una oferta de 910 cabezas, de las cuales había unas 610 que salieron para faena. El resto por invernada. La faena, lo que salió para faena hoy, novillito de 300 a 350 kilos, con valores entre los 44.20, 44.50 hasta 48.90, que fue el máximo. La segunda categoría de 350 a 400 kilos, entre los 42.80 hasta los 46 pesos, 47 pesos. La hembra, la ternera, entre los 42 y 48 fue el máximo, 47.80. El novillo un poquito más pesado, entre los 40, 41 hasta 43 pesos. Y después la vaca con valores normales, como lo de siempre, igual que los toros, entre los 33, 34 hasta los 38 pesos y 39 para el caso de la vaca. La invernada hoy, para destacar, algún ternero livianito, o un ternero de 100 kilos, 110 kilos, se vendió hasta 60 pesos. Después el resto del ternero, entre los 47, 48 hasta 50 pesos, muy parejo, de 100 a 150 kilos. Y de 150 a 200 kilos, entre los 45, 46 hasta los 50, 50 con 50 el máximo. Como te decía recién, un poquito más trancada la venta, pero bueno, se vendió todo. Y el dólar cotizó esta semana a 35 pesos con 10 centavos para la compra, 36 pesos con 90 centavos para la venta. Los invito a compartir una breve pausa, la primera en Campo Directo. Ya volvemos con estos temas. Fuerte apoyo de la industria al 17º Curso de Agricultura de Precisión 2018. En San Francisco Expone, la firma Acron presentó nuevos productos para el campo. Se realizó la quinta convención del maíz. Todos los sectores involucrados siguen apostando a este importante cultivo para nuestra provincia. De la mano de Oscar Pemán Semillas, el garbanzo cordobés presente en la Cial de París. Mercados, producción y perspectivas para esta legumbre. La selección de toros Hereford de la Católica brilló en el remate especial de Santa Julia. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Si te golpeaste con unas puertas vaivén, creyendo que era agua, tiraste querosén, te quemaste canchereando con la sartén, o corriste un ganso y aparecieron 100, un médico en tu celu, suena muy bien.
tu lado, requete bien. Prevención y salud se llevan bien. Prevención, salud y vos también. No hacer colas ni trámites está de 10. Está bueno encontrarnos hasta en Esquel. Tu credencial en el celu, eso sí que está bien. Sumate a Prevención, salud, elegí bien. Prevención y salud se llevan bien. Prevención, salud de Sancor Seguros. La medicina prepaga que se adapta a vos. Representa en Córdoba Manuel Muani, 0351-153-543-590. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Ahora, nueva oportunidad para financiar tus productos GEA. Leasing del Banco Nación a 36 meses en pesos. También a tasa cero en dólares. 48 meses con 6 de gracia. GEA. Robustez que se siente. En Herramientas para el Agro y Jardín, Gustavo Clara Repuestos. Motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped y mini tractores, paneles y bombas solares. Todos los repuestos para todas las marcas. Excelencia en postventa. Enviamos a todo el país. Representante en Córdoba de Oleomac, Uxbarna y Ombú. Gustavo Clara Repuestos. En Sinsacate, 03525-402-200. En Villa María y Zona, Prarisi Maquinarias, representante oficial Brava. Máquinas nuevas y usadas, servicio técnico y repuestos, ruta 158 y autopista Córdoba-Rosario, 0353-4014-084. Comenzamos el segundo bloque de Campo Directo para este sábado 17 de noviembre. Estamos ubicados en el noroeste de la provincia de Córdoba, en el ingreso a la localidad de Quilino. Nos ubicamos por unos instantes en la estación experimental del INTA en Manfredi, porque ustedes saben que se llevó a cabo el 17º Curso Internacional de Agricultura de Precisión. Es el momento de presentarles las empresas que acompañaron este importante evento. Bueno, venir a INTA, como todos los años, como bien lo decís, es estar, digamos, siempre en la vanguardia. Siempre INTA en este tipo de eventos presenta lo mejor. Bueno, ya como hablamos en el reportaje anterior en Río Cuarto, estamos con la tecnología a full, digamos. Sí, si bien es una realidad, digamos, la tecnología, digamos, ayuda, el productor ya está, se está preparando para esta tecnología. Y nosotros como fábrica también tenemos que estar preparados, tenemos que ir de la mano con el productor y ofrecerle, digamos, esos adelantos que realmente los tenemos. Y a medida que pasan los años y las exigencias que tenemos, se los vamos brindando. Y nosotros el elemento básicamente es la fertilizadora, porque, digamos, hoy fertilizar, digamos, sabemos que es el valor agregado que necesita la agricultura. Y bien, de la forma que mejor lo apliques, va a ser el rendimiento. ¿Cómo lo lográs eso? Es, digamos, con la tecnología. Nuestra máquina ya está preparada, ya viene, digamos, para tener toda la electrónica, la adaptación de la electrónica, digamos, va de la mano con la fabricación de la máquina. Ya está, digamos, en esa gama de productos que donde vos comandes toda la fertilizadora en todos, en toda su magnitud, desde la cabina o desde la autopropulsada, como se ve, desde arriba, sin tener necesidad de que tocar la máquina en sí. INTA es una institución muy importante y referente con el tema de agricultura y precisión. Y bueno, y todos los años venimos a darle, viste, una mano a esto, que también es un proyecto, un emprendimiento que viene creciendo o se viene posicionando dentro del marco de la tecnología.
Y apuntamos a eso, ¿viste? A traer un poco de lo que mostramos tecnológicamente. Hoy venimos con una sembradora neumática, con Mattermac, ¿sí? Mostrando toda la parte neumática de una sembradora y un tractor Apache Solís. Y como siempre digo, es posicionarnos, es traer la marca, es mostrarle a los futuros ingenieros, porque mucha gente joven he visto lo que se viene, la tendencia, y bueno, está bueno, una jornada nueva, una jornada más en todo lo que es el año. Bueno, recién venimos de Estados Unidos y es todo neumático en Estados Unidos. Y acá yo creo que ya está pegando el salto. Yo te diría que ya me atrevo a decir que dentro de 2 años la gran mayoría de las máquinas van a ser neumáticas. Hoy en Argentina, por los tiempos que se están viviendo y la manera de trabajar, cada día Piersanti apuesta más a la tecnología, a ser más eficiente con el trabajo y a optimizar, que es lo principal, optimizar el trabajo del productor, siempre apoyando con nuestros cabezales a lona y nuestras reformas a lona, que hoy prácticamente la vedette de la empresa, haciendo reformas, actualizando cabezales para que el productor pueda tener una última tecnología en el campo con la menor inversión posible. El productor hoy en día necesita ver los costos, sacar los números cada día más fino, y cuando puede recuperar, por ejemplo, con un sistema Draper entre 100 y 150 kilos por hectárea de pérdida, optimiza eso, y esos son números que al final de la campaña sirven y cada día se prestan más atención en eso. Estamos dando ya turno para la soja, por eso invito a todos los productores que llamen, que pregunten, porque después, 2 meses antes de la cosecha o 3 meses antes de la cosecha, se nos complica. Tenemos 50, 60 plataformas para entregar 3 meses antes. Entonces, lo ideal es que se haga con tiempo. Si tienen pensado hacer algo para la soja, que ya no vayan viendo ahora, porque ya estamos dando cupo y turnos para la soja, ¿no? El curso fue muy, todos los años se va superando, año a año, tiene buena convocatoria de gente y se van poniendo en tapete las últimas tecnologías dentro del sector agropecuario. Su sistema no solamente participa del evento puntual del curso de Agricultura de Precisión, sino que también con el INTA tiene un estrecho relacionamiento, brindándole equipos para que ellos puedan hacer análisis y pruebas después a lo largo de todo el año, para que puedan hacer la bajada directa a los productores agropecuarios. Bien, más allá de esto que nos estás contando, ¿cómo has visto la evolución en los últimos años de la tecnología? ¿Cómo ha ido mutando? ¿Y cuáles fueron año tras año los productos que salen al mercado presentando Agricultura de Precisión? Y los productos, digamos, año a año se van mejorando. Digamos, desde las autoguías satelitales hasta los pilotos automáticos que se han incrementado en los últimos años en venta. No es algo novedoso, pero sí han incorporado mucha más tecnología. Hablando de mucha más tecnología, hablo de mayor precisión, con menos implementos y tener mayor cantidad de sensores que permiten que las labores agrícolas sean cada vez más finas. ¿Está bien? Después también se trabajó mucho en plataforma y en el manejo de información, ¿no? Claro, después todos estos, digamos, equipamientos satélites que va teniendo la maquinaria agrícola permite trabajarlo en diferentes tipos de plataformas. Hoy por hoy no hay una plataforma universal que junte todo, pero bueno, cada uno va tratando de que con sus equipos tratar de volcar todo a un GIS para poder ver cómo son sus trayectos, cómo son sus labores, cómo son sus mapas. Digamos, se va a ir unificando poco a poco. Cuesta un poco, no obstante, siempre hay gente que va a la vanguardia y va incorporando. Independientemente del costo del equipamiento, tiene más que ver con una, pienso personalmente, una cuestión de marginalidad. Los productores que por ahí están fuera de zonas agrícolas potencialmente muy productivas, donde la cosecha se dirime si juntan o no la juntan, son por ahí los abocados a incorporar más tecnología e invertir más, porque tienen la necesidad imperiosa de que esa cantidad de superficie que hacen, poder juntarla.
A diferencia de las zonas núcleos donde tienen asegurada su renta y su productividad, o producen el campo con un piloto automático o se dedican a la renta. Entonces un poco la productividad de los campos marca esas tendencias. Tendría que ser a la inversa, digamos, esa gente que tiene los campos más productivos, en vez de producir, no sé, 5.000 kilos, tendría que estar pensando en cómo produzco los 15.000 kilos. Nosotros todos los años participamos, ya perdí un poco la cuenta de cuánto hace que venimos. Nos gusta siempre mostrar todas las innovaciones que Yacto presenta año a año en el mercado, presentarlas en este evento, porque entendemos que acá toda la gente que viene, gente digamos, que está ávida de este tipo de tecnología, nos gusta, tenemos un diálogo con ellos muy, muy afín, porque bueno, uno siempre trata de que las tecnologías que nosotros estamos colocando en las máquinas sean bien entendidas, sean bien llevadas a la práctica, y porque ahí es donde realmente se ven los resultados. Y bueno, siempre venimos a este evento porque creemos que acá el tipo de público que viene a visitarnos es precisamente la gente que más nos interesa para darle impulso a nuestras innovaciones. Incluso también hay que pensar mucho en la capacitación de los operarios, porque hoy la tecnología que los operarios están utilizando es mucho más calificada, precisa también operarios mucho más calificados. Hay algunos cambios, un cambio de paradigma incluso en la misma gente técnica que hoy nosotros tenemos en el campo. Entonces es importante estar acá, estar cerca, y es fundamental para lograr eficiencia en la agricultura hoy orientarse a la tecnología. Desde el INTA Manfredi nos ubicamos ahora en San Francisco. La empresa Acron presentó nuevos productos en la exposición San Francisco Expone. Estuvimos presentes allí con nuestro equipo de producción. Este es el informe. Estamos encaminados desde hace tiempo en Acron, en crecer ofreciendo nuevos productos. En este caso estamos mostrando un equipo esparcidor de enmiendas orgánicas, que es un equipo que entendemos que va a tener una muy buena demanda, no solo en el mercado interno, sino en el mercado externo. Y también anunciando dos importantes alianzas con compañías de primera línea. En el caso de Pirelli, hemos sido nombrados distribuidores de neumáticos de uso agrícola y de uso vial. Y en el caso de Volvo, una marca reconocida en el mundo, juntamente con ellos, la comercialización de palas frontales, equipos cargadores y retroexcavadoras. Y que lógicamente tenemos un equipo de ventas conocido, que conoce los lugares donde actúa, donde tenemos un grupo de clientes importantes que demandan este tipo de productos, así que creemos que son pasos importantes para seguir creciendo en la comercialización de todos los productos afines a lo que necesita el productor. Estamos convencidos que iremos mejorando, quizás no con la velocidad que necesitaríamos, pero sí vamos a ir mejorando, y es la gran chance que tiene Argentina para exportar, para aumentar sus exportaciones, y el productor argentino sabe, y el mundo demanda, sabe cómo producir alimentos, y el mundo demanda alimentos. Así que creemos que las condiciones están dadas, con algunos ajustes que habrá que seguir haciendo, pero las posibilidades, entendemos, son muy buenas. Ahora estamos presentando un nuevo producto. Hace ya un tiempo que empezamos con distintos productos para la ganadería. En este caso estamos presentando un acoplado esparcidor de enmienda orgánica
creemos que la ganadería cada vez más va creciendo en eficiencia, cada vez el productor ganadero, sea tambo, sea feedlot, va mejorando y queriendo más eficiencia en el trabajo, así que estamos complementando toda la línea que empezamos con el mixer vertical, con los carros compactadores y bueno, acá un producto más. Con muchas expectativas, es una máquina innovadora, novedosa, ya que es un esparcidor de enmiendas orgánicas sólidas. La máquina, para que tengan una idea, es muy reforzada, ¿sí? Es de arrastre, tiene un solo eje muy reforzado para cualquier tipo de terreno. La máquina, la capacidad que tiene es 12 metros cúbicos, tiene unos laterales galvanizados para que la corrosión del material que vamos a aplicar, que es bastante problemático, dure más y la durabilidad sea en varios años. Es comandada por la toma de fuerza del tractor hacia una transmisión cardánica que van a unas cajas que tienen unos rolos verticales que son encargados de esparcir la enmienda orgánica que vamos a aplicar. Todo tipo de enmienda orgánica también está comprobado gracias a los clientes que nos fue llevando para poder probarlas. Ya hace, como te decía, 3 años que estamos probándola, ya encontramos los detalles, las sugerencias de nuestros clientes, así que hoy lo tenemos en producción, cualquier consulta lo pueden hacer al área de ventas, que sí, que está disponible para poder adquirir el equipo, seguramente. Somos Pirelli, estamos de la mano de Acron, para nosotros Acron es un socio estratégico en la zona, en la región, y sobre todo por el conocimiento que tienen del mercado agrícola, con la gente, la llegada que tienen al productor, al contratista, que eso para nosotros es una clave, la cercanía con el usuario, ¿no? Bueno, Acron para nosotros es un líder en su rubro, las máquinas son de muchísima calidad, son para mí las de más calidad en su rubro, pero lo que más nos atrae de Acron es lo que te decía hoy, ¿no? La cercanía con los usuarios, la cercanía con los productores agrícolas, con los contratistas, para nosotros es clave, no pensamos solo en la venta, sino que pensamos en los servicios posteriores a la venta, postventa, ¿no? Y creemos que ellos son expertos y se manejan muy bien en ese segmento. Dictamen de diputados para modificar la ley de semillas. Con el apoyo de los diputados oficialistas, las comisiones de Agricultura, Legislación General y Presupuesto de Hacienda aprobaron el dictamen para modificar la actual ley de semillas. El próximo miércoles 21, el proyecto será tratado en el Congreso para su sanción. Otra breve pausa desde Quirino. Ya volvemos con estos temas. Se realizó la quinta convención del maíz. Todos los sectores involucrados siguen apostando a este importante cultivo para nuestra provincia. De la mano de Oscar Pemán Semillas, el garbanzo cordobés presente en la Cial de París. Mercados, producción y perspectivas para esta legumbre. La selección de toros Hereford de la Católica brilló en el remate especial de Santa Julia. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Sancor Seguros presenta Beneficia, un programa en el que todo lo que aseguras tiene premio. Compras, viajes, descuentos y experiencias únicas. Ingresa a www.sancorseguros.com.ar y empezá a disfrutar. Con Sancor Seguros te pasan cosas buenas todos los días. Representa en Córdoba Manuel Muani, 0351-153-543-590. Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Port Pla, para Porteña y Zona, concesionario oficial Pla, unidades nuevas y usadas. Port Pla, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. Donde otros ven solamente un tanque, nosotros vemos todo lo que implica tener el agua. Sabemos de alimentar sueños e ilusiones y conocemos de la importancia de encauzar los proyectos. Porque cuando ves un cerco que te limita, ahí nosotros vemos una frontera que te acerca al mundo. Somos Pilar Premoldeados, una empresa de Grupo DG. www.pilarpremoldeados.com.ar.
En el corazón agrícola de nuestro país, Planagro, pulverizadoras y sembradoras PLA, en el sudeste cordobés. Repuestos, mecánica y servicio de postventa. Conozca nuestros usados seleccionados. Planagro es PLA en Marco Juárez. 03472 1562 2621. Oscar Pemán y Asociados, 50 años sembrando Pemán. 50 años sembrando confianza. Fertilizo con Sira. Transcurre nuestro programa de hoy, sábado 17 de noviembre, desde Quilino, en el noroeste de la provincia de Córdoba. Nos ubicamos en la Bolsa de Cereales de Córdoba porque se llevó a cabo esta semana la quinta convención del maíz. Importante evento para la producción del maíz en la provincia de Córdoba. ¿Cuáles fueron los ejes fundamentales y las proyecciones para el próximo año? Este es el informe. Auspicia. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. Yo creo que básicamente lo que se ha tratado de hacer es mantener vivo el tema este del maíz como uno de los cultivos más importantes de la provincia de Córdoba. De hecho, somos los principales productores de maíz a nivel nacional. Se había delineado en la cuarta convención de maíz una hoja de ruta en la que íbamos a seguir. No sé, lo que fue todo un momento de alegría cuando se sacaron los derechos de exportación por cuestiones fiscales, que son entendibles desde el punto de vista del cierre del déficit fiscal. Se han vuelto a instalar derechos de exportación. Obviamente cambian los esquemas de negocio de todas las empresas que de todas las inversiones y todas las empresas que tienen armados ya sus negocios, la ecuación le cambia. Y lo que tratamos de hacer acá en Córdoba humildemente es de generar una política o instalar temas en una agenda para tratar de traccionar e impulsar una mayor industrialización del maíz en la provincia de Córdoba. Creemos, nosotros estamos convencidos de que el cierre del déficit fiscal es una condición esencial para que Argentina salga de esta situación de estancamiento permanente y de crisis permanente, pero obviamente creemos que se tiene que apuntar a un ajuste por parte del Estado. El sector privado está haciendo un enorme esfuerzo y ya se empieza a padecer desde el punto de vista de la rentabilidad económica y por supuesto desde el punto de vista financiero, porque el Estado recauda dinero. Hoy, con la voracidad fiscal que tiene, de alguna manera está conspirando contra el crecimiento del sector privado. Hemos hablado un poco sobre el volumen que aportó la última campaña, hemos destacado que no ha sido una campaña favorable, que en lugar de 15 millones de toneladas, como es habitual, nos ha dejado solo 11, pero también hemos aportado de que hay distintas zonas que se incorporan a la producción maicera en la provincia de Córdoba y que, agraciadamente, esas nuevas zonas tienen que ver con áreas que necesitan a la gramínea para un manejo sustentable y una rotación. Entiéndase el sur de la provincia de Córdoba, con suelos frágiles, entiéndase el norte, con amplia variabilidad ambiental que condiciona la producción de otros cultivos, que hacen que el maíz sea una alternativa válida para seguir pensando en él y seguir potenciando este programa Córdoba por Más Maíz. ¿Es posible un crecimiento sostenido del maíz bajo las condiciones que está pasando el país hoy?
Bueno, justamente es lo que se está analizando, ¿no? A pesar de los cambios en las reglas de juego, a pesar de las controversias económicas, a pesar de las desventajas climáticas, el maíz en Córdoba sigue posicionándose fuertemente. Córdoba sigue siendo la primera productora a nivel nacional. Córdoba sigue aportando el 25% del total de la producción nacional, con lo cual el potencial productivo que hay en Córdoba es difícil que sea encontrado en otras zona del país, ¿no? El maíz era oportunidad y era valor social y seguimos insistiendo que el maíz es eso y mucho más para Córdoba. El maíz es sustentabilidad, es arraigo, es economía regional y cada vez se van agregando más oportunidades como las que veíamos recién en lo que es bioenergía o la transformación en proteína vegetal o animal. Ya desde sus inicios, en el caso de la rural, de Atilio Cariñano y después de Luis Picay con la presidencia, en esta voluntad de hacer de este cultivo que es el primordial en la provincia de Córdoba, hacer estas convenciones que reflejan la voluntad de todos los actores que estamos en esta convención de hacer un efecto de transmisión de lo que son el agregado de valor en maíz y las condiciones que tenemos que estar a pesar de las circunstancias, ¿no? El agregado de valor social, porque da más mano de obra en la zona, el agregado de valor de la tecnificación, de la transformación, de instalar una industria en el campo, de saber que hay que hacer otra capacitación, otra tecnología que está disponible y que es posible hacerla, en tanto en cuanto nos animemos, ¿no? Y otro de los cultivos que viene creciendo en la provincia de Córdoba es el garbanzo. Y uno de los referentes en el norte de nuestra provincia es la firma Oscar Pemán Semillas. Ellos estuvieron participando en la Cial de París, el evento de la alimentación más importante del mundo. Nos cuenta en detalles cuál fue la participación de la Argentina en este evento y la proyección del garbanzo para la próxima campaña. Oscar Pemán y Asociados, 50 años sembrando Pemán. 50 años sembrando confianza. Cial es una feria de alimentos que se hace cada dos años, en la cual participan empresas de todas partes del mundo y allí se ven stand en donde no solo se comercializan legumbres, que es para lo cual hemos asistido nosotros, sino también otros productos, alimentos procesados, golosinas, carne. Está principalmente orientada a la venta, pero es una buena oportunidad para encontrarse con los clientes y para desarrollar nuevos mercados. Y específicamente sobre garbanzo, que es lo que hoy nos compete, los países compradores son principalmente Turquía, Pakistán, Europa, y hay otros destinos también menores, pero esos serían los tres principales destinos de las exportaciones de Argentina hoy, o por lo menos en las últimas campañas. El propósito de la firma fue visitar clientes que ya tenemos consolidados, y a su vez nuevos clientes e inclusive ver la posibilidad de desarrollar nuevos destinos de exportación. Actualmente estamos vendiendo a Italia, España, Canadá, también un poco a la India, por Otomún, y bueno, Inglaterra, Bélgica, Brasil, bien, Colombia, muchos destinos. ¿Cómo está el mercado hoy? Bueno, el mercado del garbanzo está muy deprimido. Esto se debe principalmente a la sobreproducción, hay una sobreoferta. Estados Unidos duplicó su producción, Canadá tres veces, países que inclusive no estaban ni en la estadística de los principales productores aparecieron con una producción muy fuerte. En todos los productos los mercados se vuelven cada vez más detallistas, prestan atención a aspectos que por ahí antes se pasaban de lado y mucho más en mercados deprimidos. Aspectos como la calidad comercial cobran una importancia mayor en mercados en donde por ahí el interés o la demanda está un poco más bajo. Y bueno, este año atravesamos muy bien el frío, no hubo daños importantes con respecto a la helada y el desafío pasó este año por las enfermedades de suelo, que dado el estrés jugaron, digamos, un papel importante y hay pocas herramientas para manejarlo. Entonces la verdad que ese fue, digamos, el problema más grande a nivel campo que se observó esta campaña.
¿Cuáles son las herramientas que tiene el productor hoy en la Argentina para ir mejorando la calidad? La calidad está determinada por las condiciones climáticas a la cosecha y también por el manejo que se hace a campo. Entonces, como algunos consejos, el momento de secado es muy importante, no adelantarse con el secado. La regulación de la cosechadora, evitar el partido. El partido es un producto que se comercializa como descarte. Estoy perdiendo producto bueno y sano que pasa a ser un descarte. La humedad de cosecha debe ser el 13%. Eso es muy importante para evitar el deterioro y para poder comercializarlo y lograr un estándar de exportación. Por supuesto, todo lo que es regulación, no solo para el partido, sino para evitar la tierra adherida al grano, que comúnmente se llama revolcado. Bueno, acá me encontrás en rol de productor, nosotros llevamos adelante la producción también, pero al momento de la cosecha nosotros somos compradores y exportadores, es decir que vamos a estar seguramente cerca de los productores para ofrecerles alternativas de comercialización al momento de la cosecha. En lo que refiere a la unidad de especialidades, que es una de las patas que tiene la empresa, estamos concentrados en Córdoba, principalmente en el norte de Córdoba y en Salta, en donde tenemos una sucursal. Allí llevamos adelante la producción en esas dos áreas, principalmente de garbanzo y poroto mung. Este año vamos a incorporar el maíz pisingallo, por ende seguramente ampliaremos nuestra zona al sur de Córdoba también. Y bueno, como exportadores y compradores estamos presentes en otras zonas también, en Santiago del Estero, en Chaco, en Buenos Aires. El 27 y 28 de noviembre en Monte Buey se realizará el dictado del curso inicial para operarios de máquinas terrestres de aplicación de agroquímicos en el marco de la Ley Provincial 9.164. Curso sobre aromáticas. Los días 26 y 27 de noviembre se realizará en Córdoba un curso sobre aromáticas y huerta agroecológica. Organiza el INTA y está destinado a todo público. Los invito a compartir la última pausa publicitaria en Campo Directo para este sábado. Ya volvemos con este tema. La selección de toros Hereford de la Católica brilló en el remate especial de Santa Julia. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Nueva tolva autodescargable Magnum Mazda Ascanelli. 1, 2 y 3 ejes, 14 a 33 toneladas. Ascanelli, la fuerza de la innovación. Prepárate para superar tus expectativas. Pier Santi Plataformas, imperdible. Extendemos beneficios. Entrega tu cabezal usado y llévate un draper nuevo o reforma tu convencional a lona. Seminario del IPCBA en Posadas. Ganadería y compromiso, diagnóstico y propuestas para el desarrollo ganadero en Misiones. 22 de noviembre, Sala Eva Perón del Centro de Convenciones y Eventos Parque del Conocimiento, Avenida Ulises López y Ruta Nacional 12, Posadas, Misiones. Entrada gratuita, cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011-53-53-5090. Avanzar es lo que queremos, para entonces hacerlo. Nada nos detiene, ni aún lo inimaginable. Nueva pulverizadora MAP3. PLA, supera tus expectativas. Sociedad Rural de Jesús María, más de 70 años junto a los productores del norte de Córdoba. PLA, supera tus expectativas. Representante en Córdoba, Hermanos Lancioni, Alem 955, Oliva.
Comenzamos a transcurrir el último segmento de Campo Directo para este sábado 17 de noviembre. Estamos ubicados en el noroeste de la provincia de Córdoba, en el ingreso a la localidad de Quilino. Nos vamos por unos instantes al campo Santa Julia de la Universidad Católica de Córdoba, porque se llevó a cabo un importante remate de toros Hereford, que luego de un año de trabajo en la prueba pastoril en el establecimiento La Toma en Santiago Temple, llegaron a este momento tan esperado para la venta. Estuvimos acompañando a las autoridades y alumnos de la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica de Córdoba y a los productores que se acercaron a este establecimiento para adquirir estos ejemplares. Casi todo un año de trabajo era el horizonte a lo que queríamos llegar y hoy estamos viviéndolo, así que bueno, muy contentos. Cabañas de distintas provincias que han venido a participar acá en un mismo ambiente, a ver cómo se adaptaba cada uno de los animales, con mediciones, con crecimiento durante un año, y ver cómo respondían a esta situación. Es un año que ha sido muy difícil, ¿no? Recordemos que esta prueba empezó por allá por octubre del año pasado. Un año seco, así que bueno, y los toros, bueno, ahí demostraron sus capacidades y sus cualidades. Viene de distintos lados, un poco mirando lo que se hace en otras partes, un poco tratando de profundizar y siempre caminar hacia lo que pasa en el campo día a día, no tan solo en el aula, y en el empuje y en la necesidad de que nuestros alumnos, nuestros técnicos, se relacionen con productores, para crecer, para medir, para llevar la ciencia al campo. Y bueno, cuajó esto, ¿sí? Que bueno, todo un éxito y creo que tiene un buen porvenir. La verdad que más allá de la prueba en sí, nos dio un empuje a la Hereford Centro-Oeste que nos faltaba, ¿no? Más allá de la prueba en sí de los toros, esto fue un punto de encuentro y un punto de intercambio de opiniones, así que muy positivo por ese lado. Y después, la verdad que el hacer la prueba junto con la Universidad Católica ha sido un éxito, porque realmente los datos que se han tomado y la responsabilidad en la toma de datos fue impecable. El cabeza de remate, que es el RP 27 de la Redomona, cabaña de la Redomona, se abrió en 80.000 pesos, que es muy buen valor para estos toros, y anduvo entre 80 y 50.000 pesos el precio de venta de los toros. Las vaquillonas arrancaron los lotes cabeza en 30.000 y ahora están cerrando la venta a vaquillonas para darle servicio en 20.000 pesos. Los compradores de los toros tienen que estar muy tranquilos con la genética que están llevando, porque están sumamente probados y sumamente adaptados al manejo de campo y llevan todos los índices medidos, así que llevan la garantía total, tanto de la asociación Hereford Centro Oeste como de la Universidad Católica. Que fue un año de mucho aprendizaje para todos, nosotros como institución, como universidad, la hemos usado esta herramienta para lo que es la parte vinculación académica y campo con nuestros estudiantes y nuestros residentes, y los cabañeros hemos aprendido un montón en cuanto a seleccionar a los futuros reproductores y la importancia de los índices con datos reales, cómo hacer la evaluación real de índices a campo. Los que resultaron compradores de estos toros le van a andar muy bien en esta zona. Bueno, la verdad que nos tiramos un poco a la pileta, porque la verdad que vender Hereford acá en esta zona no es fácil. Gracias a Dios el remate, no te voy a decir que fue un remate súper ágil, pero dentro de todo un remate que se vendió bien. Yo calculo, no tengo los promedios, pero estimo que los toros se deben haber hecho un promedio ahí de cerca de los 60.000 pesos, vendiendo con un máximo de 80.000 y el mínimo en 45. Yo creo que debemos haber andado cerca de los 60. Después la vaquillona, se vendió alguna vaquillona preñada ahí en los 35.000 pesos. Y el resto de la vaquillona entre los 25 y 30. O sea que te diría que las expectativas están cubiertas, quedaron un par de lotes sin vender. En esta zona un remate de Hereford, te lo vuelvo a repetir, no habíamos hecho nunca.
todo Hacienda Hereford. Bueno, la asociación de criadores quiere abrirse para salir a vender toro en todas las partes del país. Bueno, optó por esta hacer la prueba acá en la universidad y bueno, ahora cuando terminemos de armar los papeles te voy a decir bien los resultados. Yo creo que con la colaboración de todas las cabañas que tuvieron acá, que son de todo el país, y con la gente que nos acompañó, la verdad que ya para el año que viene, bueno, las condiciones van a ser distintas, ¿no? Auspiciaron este programa INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la provincia de Córdoba y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Católica de Córdoba, formando personas de ciencia, conciencia y compromiso. Gobierno de la provincia de Córdoba, entre todos. De esta forma hemos llegado al cierre de nuestro programa Campo Directo de este sábado desde Quilino, en el norte de la provincia de Córdoba. Desde aquí hemos desarrollado 60 minutos con la mejor información para el hombre de campo. Les recordamos, el teléfono de nuestra producción es el 0351 15511 8446. Nuestro portal de internet www.agromagazine.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, y nuestro canal de YouTube Campo Directo TV. Nos vamos a reencontrar con todos ustedes el próximo lunes a partir de las 6:30 de la mañana en nuestro micro diario La Mañana de Campo Directo. Muchísimas gracias por vuestra compañía, que tengan un excelente fin de semana.